¡Córrele, mija! ¡Corre, mi amor! ¡Ay, no! ¿Qué pasa, papitos? ¿Cómo están? Soy yo, Ñañel. En el video de hoy probaremos Tenebris Omnia. En este juego controlamos a Julia, quien fue a ver a su exnovia a su departamento. Pero ella se da cuenta que ya no está ahí, por lo que tendremos que encontrarla resolviendo puzzles de química del más alto nivel. Así es, ni la NASA puede resolver estos puzzles. Así que no me enrollo más y vamos con el video. Hace varias noches que tengo la misma pesadilla. En ella veo a Iván, mi exnovio, siendo atacado y despedazado por seres horribles. No volví a hablar con él después de separarnos, pero estos sueños no me dejan descansar. Lo llamé por teléfono, pero para saber si se encuentra bien. No me pude comunicar. Aún tengo la llave de su departamento. Bueno, tenemos la llave de su departamento. Su departamento está en el piso número 3. Ok, somos este personaje, ¿no? Ustedes lo verán, pixel art, este juego... Pero es todo lo contrario, ¿eh? Tiene cinemáticas reales con actores reales, ¿eh? Ok, ¿aquí qué es? No voy a molestar al señor Stillman. Mejor me voy al piso 3. Ok, ¿aquí qué es? Estoy muy cansada para subir por las escaleras. Mejor uso el ascensor. Está bien, si quieres usar el ascensor, vamos a usar el ascensor. No pasa nada. Vivimos juntos acá por un par de años, hasta que yo me fui. Por un tiempo me costó dejar de llamarlo nuestro departamento y pensar en él como su departamento. Es que se separaron, claro. Es que cuando tú te separas de tu pareja, pues es triste. Supongo que pasa lo mismo con la llave que me pesa en el bolsillo. Ya no es nuestra llave, es su llave. Bien dicho, bien dicho. Porque la guardé todo este tiempo entonces. Porque lo amas, mi amor. Esta vez no me lo llevaré de nuevo a casa. Ok. Vamos, es este piso. Iván, ¿estás ahí? Golpeo, pero no hay respuesta. Iván, ¿estás ahí? Ok, parece que ese lo es, ¿no? Ok, abrir inventario. Llave del departamento. Usar. Ok, a ver. Sí, usar. Vamos a usarla. Seguro está bien. Pensamiento positivo. Ok, hemos entrado al departamento. Sigue siendo el típico departamento de dos fanáticos del cine. Ok, por lo que veo, eran entonces estudiantes de cine, ¿eh? Los dos papus eran estudiantes de cine. Ok, venga, vámonos. ¿Ahora qué? Ok, esto se ve satánico, ¿eh? Esto no está bien. La televisión está rota. Alguien rompió la TV. Esto no me gusta para nada, ni a mí. Ok, voy a entrar. ¿Qué hace este libro viejo en el suelo? Tuve usted un libro antiguo. Solo se puede leer las páginas 1 y 9. Las demás están borrosas. Es pura palabrería esotérica. ¿En qué te metiste, Iván? Ok, vamos a ver. Dice que no se pueden leer las páginas, entonces... Dice... El desiderium es sellado del mundo exterior por el símbolo del azufre y por una capa de lápiz fictus, la cual es roja y dura como el diamante. Solo se la puede disolver con auritzatio... Algo así dice, ¿no? Para obtener auritzatio son necesarios los ácidos del tártaro, domados por el hierro y bendiciones por la luz del sol. Ok, parece que ya son todas las páginas, ¿no? Porque decía que la 1 también se podía leer y la otra. Ok. Ok, pues entonces el libro este es como satánico. Vamos a decirlo así. Es satánico. Recuerdo que yo siempre quería dormir en la cortina abierta para sentir la luz de la mañana. Él no soportaba el brillo en la cara. Por eso dormíamos con todo cerrado a oscuras, como dos vampiros. Como vampiros, ya sé. Fíjense que a mí tampoco me gusta dormir así, ¿eh? A mí me gusta de que todo esté oscuro en las mañanas. No contiene nada importante. Ok, aquí. Un vaso vacío. Ok, obtuve un vaso. Son los pedazos de adorno que le regalé Iván. Él debe haber estrellado contra el suelo. Puse todo mi corazón en este regalo. Uf, qué triste. Te lo rompió, mi amor. En ese portarretrato estaba la foto que nos sacábamos en el estreno de su cortometraje, pero la foto ya no está. Por lo que vean, si eran estudiantes de cine, ¿eh? Los papus. Ok, abrí la cortina. Está tapiada. La persiana nunca funcionó bien, pero esto ya no es... Esto ya es una locura. La madera de abajo está floja. Quizás se suelte si la golpeó con algo pesado. Ok, ocupo algo pesado. Venga, vamos. Vamos a irnos otra vez hacia atrás. Parece ser que necesitamos algo. La puerta aquí está cerrada. Muchos libros sobre el cine. Varios son míos. Tendría que aprovechar para llevármelos. Es como cuando... Fíjate, es como cuando tu novia te quita la sudadera, ¿no? Te quita la sudadera y ya no la vuelves a ver jamás, ¿eh? Ya es suya. Ya te la pelaste. Si se te la quita, ya valió madre. Ok, es la cocina. Eso huele muy mal. Ok, abrimos. ¿Qué?
Es película fílmica. Es su cortometraje Débora, el que filmamos juntos cuando estudiábamos cine. ¿Por qué la quemó? Este corto es lo que más ama en el mundo. Ok, él no lo quemó, mija. Se lo quemaron. Alguien se lo quemó. Ok, la mesa está bastante sucia. Ok, aquí no puedo usar mi inventario. Quiero, a ver. ¿El vaso para qué es? Un vaso vacío grueso. Ok, no se puede usar. Venga, ¿y si lo uso aquí? Está vacía. Hay un químico de revelado que necesita refrigeración para conservarse. Recuerdo que era de los más caros. Ok, obtuve un químico. Está vacía. La caja de la electricidad. Nada raro. Ok, pues ya tenemos varias cositas. Es un libro de química con partes subrayadas. El ácido tartárico es uno de los componentes clave para alterar los colores en el revelado. La sangre es otra sustancia rica en hierro. Ok. Alterar los colores en el revelado. La sangre es otra sustancia rica en hierro. Ok, necesito sangre, ¿no? Porque algo así de. Ok, espérenme. A ver, aquí está como medio abierto. Ok, no, no. Vámonos. Ok, obtuve pues varias cosas. Ok, ¿esto qué es? ¿Qué pasó aquí? No hay nada. Está todo destruido. Esta llave inglesa se ve pesada. Quizás me sirva para algo. Ok, sí, está pesada. Ocupamos ir. Ok, aquí hay sangre. Está quebrado y hay sangre entre los vidrios. ¿Lo habré roto de un golpe? Nunca fui una persona violenta. ¿Y si uso el vaso? No puedo creer que vaya a usar esta sangre. Parece que está seca. No tengo cómo ponerla en el vaso. ¿What? ¡Ouch! ¡Qué estúpida! Me corté con el vidrio. Bueno, supongo que mi propia sangre servirá. Ok, tengo el vaso con sangre ahora. ¿Qué más tenemos por aquí? Yo guardaba mis cosas en este mueble. Ahora está lleno de porquerías. Ok, en el baño. ¿Qué era esta cosa del baño? Los trofeos que ganó por su cortometraje están tirados en el inodoro. Parece ser que era alguien de cine del más alto calibre, ¿eh? Ok, vámonos por acá. Te decía que teníamos algo pesado. Ok, ¿y esto? En esta mesita estaban exhibidos los trofeos de Iván. Bueno, parece que ya no. Ok, aquí. Aquí tengo que usar esto. Vamos. Ok, pues bueno, vamos a golpear. Venga, otro, otro. Ok, golpeo. ¿Y ahora? La luz del sol se cuela un poco. Ok, ¿y ahora? Entonces. Ok, se ha colado la luz, pero. ¿Y ahora qué tengo que hacer, papi? O sea. No entiendo, ¿eh? Bueno, vamos a regresarnos. Ok, vamos a ver, revisar esto de aquí. Alguien rompió la TV, esto no me gusta para nada. Tal vez podamos hacer algo con estos cortometrajes. Están vacías. Ok, si voy por aquí. Ok, tengo el vaso. Dice, es un. Tengo el químico de revelado. Es un visador, se usa para corregir los colores de la imagen durante el revelado. Parece que aquí no, no, aquí no es nada, ¿verdad? Y aquí tampoco, aquí agarré el vaso. Ok, no se puede. Creo que esto se puede combinar con el vaso. Un vaso con químico y sangre. Creo que le falta algo para estar completo. Ok, ¿qué más le podía faltar? En un libro decía, ¿no? En el libro decía. En el libro decía, ¿qué es lo que falta? Ácidos del tártaro domados por el hierro y bendecidos por la luz del sol. Ok, necesito exponer el líquido que acabamos de hacer. Ocupo exponerlo aquí. Ok, vamos a exponerlo. Venga. Ok, el líquido en el vaso se puso de un color rarísimo, y desprende mucho color. Obtuviste auritza. Esa cosa. No me acuerdo cómo se llamaba. Esa camisa estaba tirada ahí, no me acuerdo, ¿eh? Ok, tengo el libro. Ahora vamos a ver qué era lo que decía. Ok, Ok, creo que el vaso es para esto, ¿no? De aquí. Vamos a ver si es para esto el vaso. Vamos a ver si es esto para el vaso. Ok, creo que si les destapamos. La cosa roja se disolvió, ya puedo entrar. Pero quiero entrar. Quizás no fueron solo pesadillas. Vamos a entrar a ver qué es lo que pasa. Uy, se puso perturbador esto, ¿eh? Aquí hay sangre, papi. Parece escrito por Iván. No puedo olvidarla. Aunque trate y trate, no puedo olvidar a Julia.
Desde que se fue no hago más que pensar en ella y sufrir su ausencia. Es que si la quiere. Ellos me prometieron que me ayudarían a olvidarla. Dicen que el primer paso... Juliet Jiménez, gracias por convertirte en papucho. Dicen que el primer paso es descender por el de ascensor hacia el piso más abajo. Olvidarme para seguir con su vida. ¿Qué hiciste? ¿Con qué clase de locos te metiste, Iván? Hay algo en el suelo. Obtuviste una vela verde. Ok, obtuve una vela. ¿Qué pasó acá? Es esa sustancia roja otra vez, dura como la piedra. En esa caja guardaba las latas del cortometraje. Está vacía. Ok, aquí está su computadora. Trabaja reseñando películas para un sitio web. Suele ser bastante duro con ellas. Ok, es de esos papus que critican las películas, ¿no? Cuando no les gustan. Compré esta planta en el peor momento de nuestra relación. Necesitaba ver cómo algo florecía porque nuestra relación estaba muriendo. Qué romántico, papi. Ok, vámonos. Tenemos... Ok, aquí parece que faltan dos fotos, ¿eh? Acá había colgadas dos fotos que saqué yo. Imagino que se deshizo de ellas. Está bien, no las quiero de vuelta. Vámonos. Ok, ¿y ahora? No pueden... Está cerrada, tiene un símbolo grabado. Ok, me cerraron la puerta, ¿eh? Me cerraron la puerta. Obtuviste la vendoleum. No sé qué sea esa cosa. Pero bueno, está cerrada, tiene un símbolo grabado. ¿Y acá? Está cerrada, tiene un símbolo grabado. Ok, pues decía que teníamos que bajar, ¿no? ¿Quién abrió la puerta? Uy, aquí es donde les decía, güey, que se ponía... Mira, se ponía como si fuera real, ¿sabes? Ok. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, mamita, no? ¿Y esa cosa qué es? Córrele, mija. Corre, mi amor. Ay, no. Y la muchacha no es fea, ¿eh? Está bonita, ¿eh? La muchacha no es fea. A correr, a correr. No sé qué es esa cosa, ¿eh? Uy. Uy, no. Uy. Uy, uy, no. Uy, uy, ter... Mira, es como que demasiado tonta, ¿no? Uy, no, me pegó. Tómala. Ok, la esquivo. Aquí, toma. Uy, la esquivo, papi. La esquivo, papi. Aquí, toma. La esquivo, papi. Es demasiado tonta, ¿eh? ¿Qué? Esa cosa era como las criaturas que destrozaban a Iván en mis pesadillas. Me quiso matar como lo mataban a él. ¿Acaso todo lo que soñé fue real o es que sigo soñando? Dejó un pedacito de carnita, mira. Hay un pedazo de carne donde estaba la criatura. Está gris, como un mal con estado. No quiero tocarlo. Ok, ¿y esto para qué es? Huele raro, no puedo asegurar que esté hecha con cera. Esta sustancia puede sanarme un poco. Ok, esto es para sanar nuestra vida. Ok, ¿y ahora qué hago? Tengo que irme, ¿verdad? Ok, me tengo que ir ahora al piso de abajo. Decía que tenía que ir al piso de abajo, ¿no? Está cerrada, tiene un símbolo grabado. Ok, vámonos. Esta pesadilla recién comienza. Gracias por jugar la demo. Y bueno, nada, papus, espero les haya encantado el video. Muchísimas gracias a los miembros que estarán apareciendo por aquí. Son unos tremendos cracks. Y nada, papu, nos vemos en un siguiente video. Los quiero mucho.